Hola, bienvenidos a Lutenera, bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy jugaremos la venganza de Pou, pero en Roblox, donde hay finales secretos y muchas cosas y misterios que no hay en el juego original. Así que si quieres descubrir todo esto, pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, y comencemos. Ok, chicos, ya estamos acá en Pou, en Roblox, y será igual, amigos. Este plátano podrido no lo había visto. Vean a Pou, amigos, aquí está. Ok, vamos a agarrar aquí a nuestro Pou. Hola, amigo, ¿cómo estás? Ok, y tiene hambre. Ok, a ver, Pou. ¿Pou? Bueno, el Pou de aquí está raro. Está súper raro. Aquí podemos abrir, la nevera. Y aquí tenemos que hacer algo, ¿no? Pero aquí nos dice alimentar a Pou. Vamos a darle pollito. A ver, Pou. Este Pou está raro. Ok, le voy a dar aquí a Pou. Le voy a dar su comidita. Le voy a dar hamburguesita. Miren eso, qué lindo, amigos. Vean cómo hace, vean cómo hace, vean cómo hace. Ok, y le vamos a dar manzanita. Miren eso. ¡Cómo abre la boca, amigos! Nos falta. Vamos a darle una banana, amigos. Vamos a darle una banana. ¡Vean cómo abre la boca, amigos! Ok, perfecto. Le damos acá y ahora tenemos que bañarlo. Pero antes quiero ver esto. ¿Qué es esto? ¿Una manzana dorada? ¿Para qué, Pou? No lo sé. Y veamos si están las cacas. Sí, amigos, están las cacas. Uy, la toqué y sonó un pedo. ¿Qué fue eso? Ok, vamos a agarrar acá, perfecto. Y ahora lo vamos a llevar a bañar. Vamos a llevarlo a bañarlo por acá. Y aquí hay más cosas, vean. Hay una pistola de agua, pero creo que esto vale dinero. ¿Para qué serán estas pistolas de agua? Pues lo veremos luego. Ok, voy a agarrar el jabón. Voy a enjabonarlo. A ver, pero Pou, quédate quieto. Quédate tranquilo, ok. Lo vamos a enjabonar acá, perfecto. Lo enjabonamos. No, mira, ¿qué hace Pou allá? ¿Alguien me puede explicar qué hace Pou allá? No lo sé. Ok, tenemos que traerlo justo acá. Agarramos esto acá. Y a ver, ¿dónde está, amigo? Y lo terminamos de enjabonar. A ver, Pou, quédate tranquilo. Dios mío santo, este Pou se mueve mucho. A ver, es hiperactivo. Ok, tenemos que enjabonarlo. Yo creo que ya, amigos. Ok, y ahora vamos a echarle agua. Listo, 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 amigos. Ahora le tenemos que dar la medicina que quedaba acá. Ah, vean, medicina para el corazón. Está deprimido, amigos. Ahora quiere jugar nuestro amigo el Pou. Ok, quiero ver qué había en el baño. Ok, quiero ver qué había en el baño por acá. Dice juega con Pou usando la pelota. Pero aquí había una pistolita y aquí hay... ¡Escuchen eso, escuchen! ¿Qué es esto, amigos? Suena un pedo, ¿por qué? Ok, aquí tenemos la cámara y ¿será que sí está el Skibidi Toilet? ¿Será que también está el Skibidi Toilet? ¿Ustedes creen? A ver, vamos a ver. Voy a ver, amigos. ¿Lanzamos eso acá? ¡Sí, amigos! ¡Está el Skibidi Toilet! Podemos agarrar esta llave y creo que tenemos que... Podemos irnos para acá. Y hay un cuarto secreto. ¿Qué es esto? Hay un cuarto secreto. Podemos abrir esto acá y hay una caña de pescar. La podemos agarrar. Y también, qué sé yo, hay una máscara. Hay un teléfono. Ah, podemos llamar a la pizza también. ¿Pero qué es todo esto? Este cuarto lo desbloqueé yo, ya estaba acá. No lo sé, está muy raro todo esto. Ok, vamos a ver. Quiero ver si podemos llamar a la pizza. Creo que sí. No, no podemos llamar a la pizza. Pero sí creo que podemos agarrar el vasito con la paleta de helados y hacer el helado. Tenemos que agarrar agua. Ok, agarramos agua. Y también vamos a agarrar la paleta que está acá, donde está Pou. Ok, está aquí, amigos, está aquí. Agarramos esta paleta y deberíamos hacer un helado. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Hacemos el helado y listo. Sí. Ok, supuestamente aquí hay otra caca. Escuchemos, escuchemos. Amigos, aquí hay otra caca, efectivamente. Llevamos 3 de 4. Y aquí supuestamente también había una caca, pero esa sí no la veo. Lo que haremos ahora es jugar. Vean, aquí hay una caca. Oh, sí, chicos. Vamos a jugar con la pelota. Vamos a jugar con él. Perfecto, le lanzamos la pelota una vez. Le lanzamos la pelota otra vez. Exactamente. Y la pelota, amigos, ¿se la traga o qué, amigos? No sé. Ok, le agarramos acá. Y yo creo que ya. Ahora vamos a dormir. Apaga la lámpara, interactúa en la cama después. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Eso es lo que es un secreto, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? Necesitaré que saques a Pou del sótano. Cuidado. ¿Qué es esto, amigos? No entiendo nada. ¿Qué dice? Que lo saque del sótano. Cuidado con Pou. Todavía está vivo. ¿Qué es esto, amigos? ¿Quién es ese amigo random? No lo sé. Realmente no lo sé. Vamos a poner a acostar a Pou. Pou, necesito que te acuestes, por Dios. Ok, lo acostamos, apagamos la lámpara y nos acostamos nosotros. Vamos a ver. Uy, están tocando la puerta. Pou está ahí, que sé que está casi que despierto. Y venimos para acá. Necesitamos llamar a la pizza, pero no pudimos. Ok, y vamos a ver. Abrimos la puerta. Es el mini Pou, amigos. Es el mini Pou, está aquí. Vamos a darle comida a Boulina. Perfecto, le vamos a dar comida a Boulina. Y también a Pou. Le damos aquí comidita. Le damos aquí comidita. Perfecto. Le damos aquí comidita. Le damos comidita acá. Y nos traemos a Pou. Esta vez sí le vamos a dar a Pou acá. Ok, vamos a completar todo. Ok, toma Pou. Una manzanita. ¿Dónde está? Abre la boquita. Muy bien. Un sushicito. Toma sushicito. El hot dogcito para ti. A este no quiere Pou. Y el sushi, amigos. Le damos el sushi y listo. Amigos, aquí hay cosas, vean. Aquí hay secretos. Una caca, vean. ¿Y aquí qué es esto? No lo sé. Ok, ir a comprar comestibles.
¿Eso tenemos que ir para dónde? No lo sé. ¿Qué es esto? ¿Una alarma? Ah, eso es para convertir en bow azul. Ok, vamos a ver. Ir a comprar comestibles. Empezamos y dice, encuentra baulina. Esos son los comestibles, ¿no? Que compramos. Ok, venimos para acá. Apaga la lámpara e interactúa con la cama después de ponerlo a dormir. Tiene sueño, pero quiero ver algo. ¿Yo puedo agarrar esto acá, esta banana? Creo que se compra también. Nah, mira. Esos son para desbloquear finales secretos. Vamos a poner a dormir a este señor, a Bow. Ok, perfecto. Y apagamos la lámpara. Pero antes tengo que ir a leer una carta. La carta que está acá. Leemos la carta. Perfecto, aquí está. ¿Y esa carta se la puedo dar a él? Tome, amigo. A ver, no se la puedo dar a él. ¿A quién se la doy? ¿A usted, señora? No sé. Creo que tenemos que dormirnos. ¿Nos dormimos? Y ahora sí no está Bow y está por allá. Y está un poco más feo, ¿no? A ver, Bow. ¡Ay, Dios mío santo! Pero este hombre, este Bow está feo. ¿Qué le pasó a este Bow? Parece una papa, amigos. Parece una papa. Ok, ¿qué debo hacer? Investiga detrás de la estantería. ¡Uy, amigos! Aquí está una caca más. Amigos, una caca más. ¿Se desapareció? ¿Bow? ¿Bow? Aquí está. Él no me va a hacer nada. Nos venimos acá. ¡Oh, amiga! ¿Qué haces ahí? ¡No! Me atacó. ¿Y ahora? Me despierto y ahora tengo que botar. Toma el fluido del cajón de la cocina y la pistola de rayos de la sala de juegos. Toque y presione. Ok, necesitamos tocar esto acá. Toque y presione el segundo botón del ratón. Primero quiero ir para acá. Y debería agarrar esto, ¿no? Sí, agarré esto. Dios, ¿qué le pasa a Pou? Está muy feo, amigos. Esto sí parece de verdad una caca, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? La pistola de rayos en la sala de juegos. Vamos a agarrar la pistola de rayos que está por acá. Está justo aquí. ¿La agarramos? Creo que tenemos que agarrar esto. No tenemos que agarrar nada. A ver, Bow, ¿qué estás haciendo? ¿A quién dormir? Creo que a quién dormir tengo que llamar al teléfono, ¿no? Cuida de todos. Apago la luz. Amigos, qué feo. Está muy feo este Bow. Ya agarré. Vuelve al dormitorio, amigos. Tenemos que volver al dormitorio. Perfecto, y creo que tengo que llamarlo. Salir por la puerta de adelante. ¿Y cómo hago? Aquí hay una caca, vean. Ah, ¿puedo salir? ¿Sí? ¿Puedo salir, amigos? ¿Puedo caminar? Ok, pensé que no, que estaba estático. Pensé que no podía caminar. Aquí hay una caca. Ok, no sé cuántas son realmente. Ok, esta no se puede abrir. Esta de acá tampoco se puede cerrar. Y quiero ver si hay otra caca por acá. Ok, debe haber un secreto por acá. Ya luego voy a hacer un video de todos los secretos de este juego en Roblox, porque sí debe haber un montón. ¿Y vos qué haces aquí? Ah, no puedo entrar. ¿Y puedo entrar acá? Tampoco. Pues tocará salir por acá. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya ese es el final? Dice, corre. Ay, Dios mío santo. ¿Corre para dónde? Corre y enciende la estufa. Aquí hay una caca. Hay una caca. Me va a comer. Ok, creo que tengo que venir por acá. Ok, toqué la caca. A ver, ¿dónde está? Ok, tengo que ir a la cocina y encender la estufa. Ok, aquí está la estufa, ¿no? Ok, ahora coloca el Raigun en el sofá. ¿Qué? ¿Coloca a Raigun? ¿Qué es eso? No sé qué es Raigun, amigos. Tengo miedo. ¿Qué es Raigun, amigos? No sé. ¿El sofá que coloca Raigun? ¿Qué es eso? Haz que Bow pise. ¡Ay! ¡Amigos, lo exploté! ¡Lo exploté! ¿Hola? ¿Salir? ¿Ya? ¿Gané? Creo que sí, amigos, salí. Vamos a salir. Creo que este es el final bueno o el final malo. No lo sé, a ver. ¿Y a dónde voy? ¿Puedo volver a entrar a la casa? No creo. Salimos y vamos a seguir este camino. Tengo miedo, ¿qué debo hacer? Uy, hay un sótano. ¿Puedo abrirlo? ¿Entramos al sótano? ¿Qué hay acá? Coloca a Bow en la almohada cuando lo encuentres. Ok, hay pizzas, muchas pizzas. ¿Y Bow dónde está? Ok, amigos, este final está muy raro. Y está épico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué tengo que colocarlo en la almohada? Ah, tengo que encontrar a Bow. ¿Pero Bow cuál es? ¿Ese no es Bow? Necesito unas llaves. ¿Y cómo consigo las llaves? Pues, oh my god, ¿cómo consigo las llaves de este lugar? No lo sé. Esto es un callejón sin salida. ¿Cómo hago para encontrar las llaves? Ok, realmente no sé dónde estoy. No sé qué tengo que hacer. No puedo abrir ninguna llave. Y he escuchado muy cerca. Oh my god, se bugueó. ¡Ay, Dios mío santo! ¡Mira qué feo! ¿Vieron qué feo? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Está allá atrás y salta. Salta como loco. Yo me imagino que esta será la zona segura, ¿no? Él viene para acá. Aquí, a dormir. ¡No! ¡No! Así quedé. No puede ser, chicos. Este es el final malo. Si ustedes me ayudan y quieren ver cómo conseguimos a Bow para este nuevo final, déjenme saber en los comentarios, apoyando mucho este video, dándole un like y diciendo: quiero una segunda parte con todos los secretos. Chaito, chaito. Dijo Monchi.